Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, pues siguiendo con toda la serie de eventos en directo que tenemos aquí durante ICE, ahora continuamos con una pequeña entrevista y presentación de aquí nuestro amigo Ricardo García de Globe Systems, ¿vale? Especialista en limitación acústica. Y bueno, primero, antes de entrar en materia de lo que es tu sistema, que además hay que decir que es producto 100% español, desarrollado por él, creado en España, algo de lo que hay que estar especialmente orgulloso. Uh-huh. Joder, están llamando el teléfono y me llevan frito, lo siento. Me gustaría preguntarte, primero de todo, ¿qué tiene tu limitador que le gusta tanto a los técnicos de directo? O sea, el limitador, partiendo de la base de que el limitador es algo que nadie quiere tener a su lado, ¿qué tiene tu limitador que le gusta tanto a los técnicos de sonido? Bueno, el limitador, el SPX-1 es un limitador que conserva muchísimo la dinámica musical. De tal manera que los técnicos de sonido no van a notar prácticamente la presencia del limitador más allá del control de nivel que tienen que tener directamente por normativa. Entonces, la mezcla, los temas musicales van a sonar con dinámica. No va a bajar la música, no va a haber subidas y bajadas, no va a haber penalizaciones que tanto preocupan a los técnicos de sonido y a los... Limita, pero no destroza la mezcla. Es algo que preocupa mucho a los técnicos de sonido, ¿no? Efectivamente. Te pongo un limitador y te limito ciertas frecuencias para no llegar al SPL máximo. Sí, sí. Y eso es lo que... Claro, realmente el SPX-1 conserva el espectro completo, no va a modificar bandas frecuenciales, si no queremos, ¿de acuerdo? Y, por otro lado, conserva esa dinámica tan importante en los directos. Es decir, que la mezcla va a seguir siendo la que realmente es, va a tener los realces que va a tener y no va a haber en ningún momento ningún tipo de penalización ni va a haber ningún tipo de destrozos, ¿no? Vamos a decirlo de esa manera, a nivel musical. Genial. La calidad de la música es muy buena, es una calidad profesional. Estamos hablando de frecuencias de muestreo de 48.000 hercios y 24 bits, que es lo estandarizado. Y además es importante resaltar también, digamos, las entradas y salidas digitales que tiene, que es el único equipo en el mercado que tiene entradas, salidas digitales, entradas analógicas y digitales y salidas analógicas y digitales en el mismo equipo. Genial. Bueno, pues yo ya no te voy a quitar más tiempo porque hemos empezado un pelín más tarde, ¿vale? Y bueno, te dejo que expliques, pues eso, las virtudes y eso que está haciendo que SPX-1 sea la opción favorita por todo el mundo, porque al final, joder, te has hecho todos los festivales de España, los más importantes se han limitado con tu equipo. Entonces, nada, dale, explícalo y a ello. Muchas gracias, Paco, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar con una pequeña presentación, digamos, del producto. Vamos a ver un poco en contenido. Vamos a ver las conexiones que tiene el equipo en la parte trasera. Vamos a ver un poco cómo es el micrófono comparado con otros equipos que puede haber en el mercado. Un diagrama de conexión y luego ya vamos a entrar directamente en lo que es la parte de configuración. Vamos a ver un poco el programa y vamos a ver de qué partes consta y cómo hacer una limitación, digámoslo así, sencilla. No tenemos aquí conectado una PEA por los motivos de directo. Pero bueno, vamos a ver los pasos, digamos, básicos para poder hacer esa limitación. Bien, vamos a comenzar. Este es el equipo que le tenéis aquí delante, que lo habéis podido ver anteriormente y le podéis ver incluso ahora mismo. Pero bueno, aquí podéis verlo en la presentación, lo que es la parte delantera. Dispone de un display gráfico que nos va a mostrar directamente los niveles que hay dentro del local, tanto de un micrófono como de otro. Y también nos va a mostrar alguna información más, como podéis ver, lo estáis viendo aquí ahora mismo,
un analizador espectral, los niveles de entrada, información, digamos, que puede ser relevante para el técnico de sonido y que, bueno, va a ser importante para él. Luego, incluso vamos a poder ver vamos a poder ver cómo monitorizar de manera, cuando el equipo se encuentra en red, cómo ver el estado del equipo instantáneamente. Esto es válido para los técnicos de sonido de directos, ¿de acuerdo? Bueno, comenzamos con ello. Esta es la parte del micrófono. El micrófono es un poquito diferente a algunos otros modelos que hay en el mercado. Digamos que es un micrófono, le tenéis aquí a este lado, no se ve ahora mismo, pero bueno, le podéis ver en la pantalla perfectamente. Se puede calibrar con un calibrador acústico. Tiene la medida exacta para que entre el propio calibrador. Y la nota también importante, la conexión es un cable XLR sencillo y normal de 3 vías, ¿de acuerdo? Por tanto, el cable viene con un cable de 10 metros, pero podemos alargar todo lo que queramos simplemente sustituyendo un cable por cualquier, digamos, otro cable de microfonía. Sería mucho mejor, digamos, para que reúna los requisitos técnicos necesarios para que no haya problemas a la hora de hacer las mediciones. En un lado tiene un XLR y en el otro lado tiene un XR. Todo muy sencillo y muy, muy normal. Este es un diagrama de conexión básico. Diagrama de conexión. Al final el limitador tiene que intervenir en la totalidad de la cadena de sonido. Por tanto, lo normal es que reciba la señal directamente de la mesa de mezclas y vaya directamente, pues, a un crossover o a la etapa de potencia o etapas de potencia que pudiera tener, ¿de acuerdo? Pero siempre intervenir en la calidad, en la cadena de sonido completa, ¿vale? Que es al final lo que pide la normativa. Y luego, bueno, pues el micrófono es fundamental, tiene que estar conectado siempre y el limitador permite la conexión de hasta 2 micrófonos diferentes para monitorizar 2 zonas completamente diferentes del local o 2 plantas o zona interior y exterior, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ir ahora a lo que es la parte ya del software. El software, bueno, es un software directamente a la manera, en el momento que abrimos el software nos va a pedir una clave de acceso al equipo como cualquier otro limitador. Y bueno, a la hora de entrar en el software lo que vamos a ver es básicamente 3 grandes bloques dentro del propio software. Uno de ellos es la parte de el input, que ahora vamos a ver qué es exactamente lo que tiene y qué controles vamos a poder ejercer desde ahí. El output, la parte de salida, y lo que es el procesamiento, ¿vale? Y esto lo tiene tanto para la parte de microfonía como la parte de audio, ¿vale? La parte de arriba la tenemos separada, la parte de audio, la parte de entrada de, digamos, de la señal de audio, y la parte de abajo es la parte de microfonía, donde vamos a poder hacer control o vamos a poder controlar los 2 micrófonos o los 2 posibles micrófonos que tengamos instalados en el procesador. Input. La primera parte es aquello que vamos a poder seleccionar, es la señal analógica, si tenemos una señal analógica en la entrada o una señal digital, ¿vale? En caso de que tengamos una señal digital, seleccionamos el control digital y ya directamente el equipo se pone en modo digital, lo que es, digamos, la recepción de la señal en AES/EBU, ¿de acuerdo? Porque de los 2 conectores, si recordabais anteriormente que vimos la fotografía de la parte trasera, tenemos 2 conectores XLR en la entrada, 2 conectores XLR en la salida. Uno de ellos, que es el conector 1, ¿vale? O el L, es el que directamente está destinado para el sonido digital y en la salida exactamente lo mismo, ¿vale? Como cualquier otro procesador hasta ahí. Entonces, al seleccionar lo que es la salida digital o la entrada digital, lo que va a hacer es el limitador se va a poner en modo de recepción de señal AES/EBU y también vamos a poder seleccionar si tenemos un canal, los 2 canales habituados o solamente uno, porque ambos canales en este limitador son canales completamente independientes. Quiere decir ello que vamos a poder limitar 2 equipos de sonido totalmente diferentes, eso sí, en mono, pero 2 equipos totalmente diferentes con 2 músicas diferentes, con 2 curvas de limitación diferentes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Incluso también con 2 calibraciones diferentes, para eso tenemos 2 micrófonos, ¿vale? Los 2 micrófonos los podemos tener para 2 zonas diferentes con la misma música o 2 zonas diferentes con músicas diferentes. ¿De acuerdo? Bueno.
Una vez que tenemos seleccionada la entrada analógica o digital, lo que vamos a ir es a la parte de IN. Esto solamente tiene sentido en el formato analógico. En el formato digital no tiene sentido seleccionar ganancias de entrada. Pues ya sabemos que entra con full scale, ¿vale? Trabaja de esa manera. Entonces no hay ganancias que seleccionar. Entonces al final cuando entramos en analógico, lo que seleccionamos aquí es la salida del receptor de sonido, es decir, de la mesa de mezclas. Si tenemos una mesa de mezclas profesional, ya sabemos que tiene salidas de hasta más 28 dBU, y si salimos con un ordenador, que yo es lo que tengo conectado ahora mismo, pues tendríamos una salida pequeña, una salida baja, y tendremos que seleccionar 14 dBU, ¿vale? Bien, una vez que tenemos seleccionada la ganancia en ambos canales, ¿de acuerdo? Pues ya nos vamos a la salida. Entonces en la salida tenemos también seleccionar analógico o digital y un LMSR por si tuviésemos que limitar la misma señal para dos zonas completamente diferentes, para que tengamos la misma información musical en ambas zonas, ¿de acuerdo? Entonces seleccionamos LMSR como cualquier otro procesador también, ¿de acuerdo? Bien, y en la ganancia de salida vamos a poder seleccionar pues directamente eso, lo que es la ganancia de salida del equipo que va después del limitador, ¿vale? Entonces, con esto, en analógico, en digital no tiene ningún sentido, pero en analógico vamos a poder amplificar esa señal que va al siguiente equipo. Hay muchas veces que los equipos que vamos a limitar es un equipo de baja gama o que tiene muy poca potencia, y entonces necesitamos un poquito más de potencia que nos la puede dar esta etapa de salida de amplificación. Bien. Una vez que hemos seleccionado la señal, la entrada y la salida, la hemos ajustado, ya nos queda la parte de procesamiento. En la parte de procesamiento vamos a tener un ecualizador previo, un ecualizador gráfico previo de 31 bandas completo, de 20 a 20.000, que nos va a permitir hacer varias cosas. Podemos, ecualizar el sonido de la sala, eso es una utilidad que le podemos dar, o podemos recortar ciertas frecuencias que son problemáticas para la limitación, ¿vale? Para el proceso de limitación, o ciertas frecuencias que son problemáticas porque son frecuencias de resonancia y están afectando mucho a viviendas colindantes o a locales colindantes. De esta manera podemos seleccionar o habilitar el ecualizador gráfico y podemos ir modificando las bandas con una ganancia de más o menos 24 dB, ¿de acuerdo? Eso es importante para reducir al máximo cualquier frecuencia que no queramos que exista, digamos, en la emisión musical. Bien, una vez que tenemos configurado un canal, si la configuración va a ser en estéreo, pues no es necesario que configuremos el otro canal, el ecualizador gráfico, simplemente con copiar unos datos a otro, ¿vale? Al otro ecualizador, pues ya lo tendríamos, ¿vale? Entonces entramos ahora mismo en el otro, pues vemos que le tenemos habilitado y al mismo nivel que le habíamos dejado. Bien. Una vez que tenemos ecualizada la sala o bien, atenuadas las frecuencias que pueden ser problemáticas para el proceso de limitación, pues nos queda simplemente dos partes. Una parte de calibración y una parte de limitación. La calibración en este limitador es muy sencilla. Simplemente lo único que hay que hacer es emitir un ruido rosa que lo emite el propio equipo. No podemos hacerlo aquí por motivos de directo, pero es... El equipo emite un ruido rosa de forma automático, sube hasta un determinado nivel preconfigurado, que suele estar en torno a los 85 decibelios, y emite una ráfaga de ruido rosa de unos 10 segundos, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos hecho esto, el equipo ha quedado calibrado para esa sala en concreto, para ese equipo musical en concreto, ¿de acuerdo? Este paso es fundamental para que el equipo sepa en qué entorno está trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, una vez que tenemos hecha la calibración, nos queda la parte de limitación. La parte de limitación se puede hacer de dos maneras diferentes, pero similares. ¿De acuerdo? Una de ellas es con los datos que nos da la normativa, simplemente introduciendo un nivel máximo de emisión y dándole al botón Start. Directamente lo que nos va a hacer es, nos va a ajustar, el nivel para que no se sobrepase un valor concreto que hayamos fijado. Le damos 90 decibelios, ponemos música y él se va a ajustar al nivel que tiene que estar a 90 decibelios. Y luego tiene un modo extendido, que es al final introducir el nivel que tiene que haber en la vivienda máximo y un nivel de aislamiento que pueda tener
digamos el local, ¿no? Ese nivel de aislamiento que tiene el local lo podemos meter en nivel de forma global o lo podemos meter, digamos, en bandas de frecuencia, que sería lo que tendríamos aquí. Este es el nivel de aislamiento simple y llanamente que nos suele dar la ingeniería que ha hecho el estudio acústico, ¿vale? Una vez que tenemos introducidos estos datos, simplemente le damos a OK, ¿de acuerdo? Y se va a establecer una curva de limitación concreta, ¿vale? Que ahora va a ser la que sea, ¿vale? Porque, bueno, tampoco he introducido los datos, no he hecho una calibración, entonces, bueno, pues son datos un poco ficticios, como os comento, por el tema del directo. Bien, nos queda la parte de RTA. La parte de RTA es el Red Analyzer, que ahora mismo yo le estoy metiendo señal a partir del portátil, para que veáis un poco cómo se hace la configuración. Y, bueno, pues podéis estar viendo los niveles máximos de emisión, ¿vale?, que debería haber, ¿vale?, según la curva de aislamiento que hemos introducido y según el nivel máximo en la recepción que hemos introducido. Nota importante de este limitador: al final el limitador no trabaja de manera estricta con las bandas de frecuencia, de tal manera que cuando una se pasa nos corrige absolutamente todo el espectro, sino que al final este limitador lo que va a trabajar es con una envolvente, una curva envolvente que tiene una relación directa con la curva de limitación que vemos ahí, de tal manera que nos va a permitir conservar la dinámica total de la música sin prescindir de ese nivel máximo que hemos fijado directamente en la limitación, ¿de acuerdo? Aquí vemos más cosas porque tenemos muchos más botones. Tenemos aquí el máximo de emisión, ¿vale?, que le podemos editar aquí también directamente. Podemos ver el nivel equivalente de un minuto. Como veis, es un parámetro mucho más estable que nos va a permitir saber exactamente a qué nivel nos estamos encontrando, ¿vale?, en el último minuto. Y también los parámetros, evidentemente, tanto del micrófono 1 como del micrófono 2 que tengamos instalado. Vemos también aquí el nivel de atenuación que se está produciendo en el propio limitador, ¿vale? Si la configuración la hemos hecho en estéreo, directamente esta pantalla o la curva de limitación que hemos dejado en esta pantalla es la misma en el canal 1 que en el canal 2, por mucho que sean independientes, ¿vale? La independencia de los canales la podemos obtener si calibramos en mono, ¿vale?, que era el paso previo, ¿de acuerdo?, que era el que teníamos aquí. Le vuelvo a sacar otra vez porque esta parte sí que es importante. Yo he calibrado en estéreo y con un solo micrófono. Si calibro en mono y con dos micrófonos, entonces tendría los dos canales de forma independiente trabajando. Bien, bueno, pues seguimos en el RTA. Aquí lo que estamos viendo es la música, digamos, el Real Time Analyzer de la música, y podemos modificar las bandas de forma individual o bien el espectro completo, ¿vale? Este Real Time Analyzer es muy preciso porque cada vez que subimos un punto la curva, realmente sube un punto la emisión, es decir, un decibelio en ponderación a la emisión, ¿de acuerdo? Bueno, también podemos establecer unos presets concretos, es decir, si yo pulso sobre una de las bandas y le doy a preset 1, me establece un preset, una curva concreta, que son curvas que ya están un poco estudiadas para que funcionen más o menos bien con casi todas las músicas, ¿de acuerdo? Es muy importante tener claro que la curva de limitación no es un límite físico, quiero decir, no es un límite que sea infranqueable en ese sentido, ¿vale? Porque, bueno, pues puede haber bandas de frecuencia que sin que se supere el nivel global, puede haber bandas de frecuencia que superen ese límite establecido. Insisto, si nosotros queremos, ¿vale? Esto es una configuración para directos, pero también podemos tener una configuración para locales de ocio, donde se realiza una limitación espectral pura, que se llama, ¿no? Donde las bandas se corrigen de forma individual, ¿vale? Para que no se sobrepase el nivel en la emisión, el nivel frecuencial en la emisión, ¿de acuerdo? Bueno, podemos tener más preset por aquí que podemos configurar, preset 1, preset 2, bueno, esto ya son detalles, digamos, de la configuración. Vamos a ir luego también, este limitador, como es un limitador homologado y cumple con las normativas, pues evidentemente va a tener también lo que es un módulo de transmisión, ¿vale?, que no le tengo aquí activado en este, pero aquí voy a poder, lo que puedo hacer en este módulo de transmisión va a ser configurar
la transmisión de datos vía Ethernet y Wi-Fi, ¿vale? Es algo muy específico que se da en algunos lugares concretos, tampoco tiene ningún misterio, ¿vale? Simplemente hay que introducir, bueno, pues directamente, si nos queremos conectar a una Wi-Fi, cuál es el nombre de la Wi-Fi, cuál es el password, cosas normales que hacemos todos los días, por ejemplo, con nuestro teléfono móvil, ¿vale? Y luego tiene un View Mode, que es el que aparece aquí, ¿vale? Es este botón de aquí. Este View Mode nos va a permitir ver los niveles de emisión, ¿vale? Y el nivel equivalente de un minuto directamente en tiempo real. Esta pantalla la podemos extraer si el limitador se encuentra conectado en red, aunque no tenga transmisión de datos. Si se encuentra conectado en red, vamos a poder acceder con cualquier navegador, ¿vale? Conectado a esa red, a través de un web browser o a través de un web server que tiene el propio equipo. Esto es muy útil, por ejemplo, para los técnicos de sonido, de directos, por ejemplo, porque los técnicos de sonido de directos les gusta tener y saber la referencia que va a tener y saber continuamente qué nivel se está emitiendo y cómo se está trabajando la actividad. Como veis aquí, bueno, pues aparece el nivel máximo, aparece el nivel que ahora mismo se está registrando, aparece un nivel estimado en los locales colindantes, en las viviendas. Esto para directo no tendría mucho sentido, pero bueno, ahí está. Pero sí para, por ejemplo, las limitaciones en locales de ocio. También los DJs les gusta tener una pantalla de este tipo y la pueden tener, pues, desde una tablet, un teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que esté conectado a la red. Bueno, este software también va a permitir, pues, descargar los datos y hacer un análisis de los datos. Pero bueno, eso ya es un tema bastante específico. Bueno, yo por mi parte creo que he acabado ya un poco el tema de la presentación, una parte demo sencilla, y viene ahora Paco, que se está preparando. Pero bueno, tenemos aquí algún control más, antes de que Paco así, bueno, se lo enseño a él también para que lo vea, ¿vale? Que bueno, pues aquí vamos a poder controlar el micrófono, vamos a poder controlar el offset del micrófono y algunos datos del propio micrófono, incluido, bueno, pues una calibración, ¿de acuerdo? Y un posible RTA para que veamos lo que se está registrando en el micrófono continuamente, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, hasta aquí la presentación. Me sabe mal el pequeño problemilla que hemos tenido ahí con el streaming a primera hora. Son cosas que pasan, Paco, o sea, que no hay problema. Es lo que tiene el directo, que hay más maravilloso que poder estar aquí hablando en directo. Pero bueno, nada, por mi parte nada más, agradecido. Animar a la gente, a cualquiera que necesite un limitador de verdad, que funcione de verdad, y tal, por supuesto, que cuente con el SPX1 de Globe System, que sí, está más que contestado. A probarle, que y nada, en unos minutos seguimos con el siguiente directo, que tenemos a Gilberto, que viene desde Alpha Light, y bueno, nos va a contar un poquito acerca de la empresa. Así que nada, en unos minutos nos vemos. Gracias y hasta ahora.